mucho puntaje, es muy probable que ellos sean los que se salvan también dentro de la competencia. ¿Qué pasó, ¿no? Diana? ¿Te demoraste demasiado en llegar acá a la piscina? Hemos estado en la otra, en la parte de piso, y nadie nos dijo que iba a haber el puente colgante. Han avisado en producción tarde este juego. Entonces, no parece que para esta competencia... No solamente usted estaba al otro lado. Sí, ahora, yo no sé. Pero, bueno, el capitán tenía que haber avisado también. Ahora, pero lo que pasa es también, Chata, cuando te vi caminando acá, cuando te vi... Chita, tranquila, tranquila, Chata. Cuando te vi caminando... Diana, te estoy hablando. Cuando estaba caminando acá... Diana, te está hablando el conductor. Diana. Señorita, ¿puede respetar? Diana, tienes que aprender a escuchar. No estás escuchando. Aprenda a respetar, señorita. Tienes que aprender a escuchar, Dianita. Te estoy hablando, lo único que te estoy diciendo es que te estás demorando 2 horas al subir las escaleras. Es hecho que pierdas el tiempo, nada más. Porque a nosotros, para este juego, para poder competir bien, tenemos que usar protección. En el momento que yo estoy viendo que están avisando que hay un juego más, ha sido en el momento que el rojo ya estaba, todas con protección. Nosotros hemos llegado y todas las del equipo rojo ya tenían todo. A ver, un momentito, es porque el capitán les avisó, les transmitió. ¿Cómo el equipo rojo está listo y el equipo verde no? No. O sea, lo que tú estás diciendo, o sea, hay un complot exacto, contra el equipo verde. Pero esa decisión del equipo, del capitán del equipo... Aquí las condiciones son las mismas para ambos equipos. La gente encargada de juegos vinieron y me pidieron a mí y a Israel que hagamos las listas. Yo le avisé a cada integrante de mi equipo que vengan a la piscina. Lamentablemente, entiendo que como Israel desempató el punto anterior, quizás se distrajo y no le llegó a avisar a su equipo. Pero sí nos avisaron. O sea, sí les avisó, así que no se le eche la culpa a otra persona. Eso es verdad, pero un ratito, ¿pueden? Imagínate cómo nos ponemos nosotros si no nos hace caso. Producción se me acercó y dijo, si este juego lo gana el rojo, hay un desempate. Diana, por favor, ¿te puedes callar un ratito? Por favor, ya que hemos perdido por tu culpa. Ya, tú eres aquel que llegó tarde. Todos estamos aquí. Todos, bueno, ahí tiene la respuesta. Todos estamos Diana. Aquí. Todos estamos aquí menos tú. Ahí tiene la respuesta, ¿ya? Señorita. ¿Ya? ¿Quieres que te lo diga así? Te lo digo así. Todos estábamos aquí menos tú. Si hemos perdido es por tu culpa. Así que mejor cállate la boca, ¿ya? Bueno, un ratito. Ya, entonces anda a tu casa a hablar entonces. Ándate a tu casa a hablar entonces. Producción me dijo a mí, si perdíamos la prueba anterior, iba a poder puente colgante. Se lo dijo a todo el mundo. Yo no tuve que decírselo a Ernesto, no tuve que decírselo a Macarena. Sin embargo, estaban acá. A Diana no. Gracias por su honestidad, señor Israel. Diana, tú estás dando a entender, perdón, Diana, ponte acá al centro. Tú estás dando a entender que todo el mundo piensa como tú. ¿Es así o no? No entiendo. Eso. Yo lo que estoy mencionando es, cuando las mujeres del equipo verde, hemos llegado, todas las mujeres del equipo rojo ya sabían que tenía esa competencia. Hemos llegado y las hemos encontrado así. Pueden enfocar las piernas del equipo rojo. Están llenesísimas. Eso está bien. Pero Israel nos ganó el tiempo. Israel está diciendo lo contrario. No tenemos que ir. Ya nos ganó el tiempo. Bueno, hasta mañana.